ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're... Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. What y'all trying to do? Magic in the air. Hands to the superior. Look out. Everywhere I go, they be like, oh, so bad. Everywhere I go, they be like, oh, so bad. Everywhere I go, they be like, oh, so bad. Now, watch me break it down like, pulling me further, further than I've been before, making me stronger. Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. Se van a enfrentar Argentina y Alemania. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con... ¡Miller! ¡La metió! ¡Gol! ¡Ya está! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. En vez de cerrar en los espacios, la defensa ha estado realmente mal. No encontraba el rumbo. Argentina ya pierde desde los primeros compases del partido. Mala pinta. Draxler pierde el duelo físico. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Buena intervención del guardameta. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Qué buen balón adelante! Un pase desastroso. Consigue salir. ¡Ahí va volando! ¡Lo vuelve a intentar! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Sergio Romero lo ha hecho muy bien en la primera tajada, pero nada que hacer en el segundo disparo. Pero madre mía, pero qué desastre, pero qué fallo del portero. No me lo creo todavía, ¿eh? Ahora eso sí, mérito del delantero. Hay que estar ahí, como decía. Alemania ya tiene un colchón de dos tantos. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. El cuero a la banda. Intenta colar ese balón. ¡Pum! Corte providencial. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Ya, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? Recuperan la pelota. La controla Müller. La controla Toni Kroos. La juegan por la banda. ¡Di María! Balón en la banda. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Patadón y sayonara, baby. Alemania la recupera y vuelve a la carga. La controla Di María. Draxler. Argentina continúa por detrás en el marcador cuando está a punto de acabar la primera parte.
¡Pero qué bien la defensa! ¡Consiguen despejar! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. ¿Qué podemos destacar de los primeros 45 minutos? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. No se preocupen si acaban de volver del descanso. Solo se han perdido unos momentos de la segunda mitad. Sea cual sea el plan, sea cual sea, lo último que deben hacer es encajar otro gol. De lo contrario, pueden decirle adiós al partido ya, ¿eh? Ojo, los primeros instantes de la segunda parte pueden ser decisivos, ¿eh? ¡Müller! ¡La manda al... ¡Allá salta a cabecear! ¡No! ¡No ha podido convertir! Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Ha sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Salió el balón. Trata de colarla entre la defensa. ¡Pare, Müller! ¡Qué providencial parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. ¡Despeje providencial! Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. ¡Se libra del rival! ¡Focas lo intenta! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! Una diferencia de 3 goles se antoja insalvable. Qué sangre fría la de este hombre, ¿eh? ¿Cómo se ha ido de todos para entrar en el área y el remate? Bueno, es que no he visto nada igual, es que me parece espectacular. Yo me juego lo que quieras a que lo hace una y mil veces. ¡El tira! ¡Gol! ¡Y el tanto subirá al marcador! Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Di María, sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que lo ha practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. ¡Dispara! ¡Puede buscar el disparo! ¡Interviene! ¡Y la para! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¡Balón templado! Jerome Boateng. La controla Messi. ¡Esta es buena! Neuer resuelve bien y despeja. Messi ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón, pero la jugada se ha quedado en eso. Y abre la banda. ¡Qué buen balón adelante! ¡Parece que sale de esa! ¡Buena entrada con determinación! La defensa debe replegarse. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. La intenta deslizar a través de la defensa. ¿Pero qué ha hecho? Higuaín intenta superar la defensa por bajo. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. Argentina se ha dejado hasta el último aliento, pero no se llevan el resultado que esperaban. Thank you.
quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo dentro de muy poco. Se enfrentan Portugal y Brasil. Con todos ustedes en la retransmisión, Carlos Martínez. Y junto a mí, el experto deportivo, Maldini. Un placer acompañarte, Carlos. Saludos a los espectadores. Y ya hemos empezado, por cierto. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Hombre, tiene que ser Ronaldo. ¿Hay otro? Es que, la verdad, yo creo que no hace falta decir mucho de él. Pase lo que pase, él va a ser decisivo, seguro. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Despeja como puede. Danilo se hace con ella. Intenta colar ese balón. ¡Menudo pase! A ver, llega la ocasión. Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. ¡Arriba y cabezazo! La manda bien lejos para alejar el peligro. Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. Marquinhos. ¡Balón templado! Intenta superar la defensa por bajo. Danilo, Brasil, todavía no han disparado entre los tres palos. Portugal, sale ileso de la jugada. Ha estado, pero de verdad, sensacional, me quito el sombrero, ¿eh? Esa es la típica jugada en la que un error podía dar al traste con todo. Muy bien jugado por parte de João Miranda. Trata de colarla entre la defensa. Cristiano Ronaldo ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. ¡Cuelga el pase! Golpea el esférico hacia el área. Han malogrado una buena oportunidad. Y fíjate que había gente en el área, pero nada, ni por eso se han podido. Vuelve marcar. A enviar el esférico. Pasan a la alternativa. Casemiro estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. La intenta deslizar a través de la defensa. Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. Hay que entrar decidido al corte cuando te esperan el número, justo como ha hecho él, perfecto. No puedes dudar ni un instante, ni un instante, la verdad. ¡Y le pega! ¡Una muy buena parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Le acababan de cantar las 40. Sabía a lo que se exponía. Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos. Aún queda partido por jugar. Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro, ¿eh? ¡Qué buen balón adelante! Nelson Semedo prueba el pase al hueco con toda la intención. Balón en la banda. ¡Esas no se perdonan! ¡Renato Augusto! Interviene. Suena el pitido que señala el descanso del partido.
Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. La pelota vuelve a rodar. ¡A por el gol! ¡Qué providencial parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Intenta superar la defensa por bajo. Neymar. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. El portero la manda lejos. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Cédric Suárez. ¡Joao Moutinho! Buen robo de balón y contragolpe. ¡Gran trallazo! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Joao Miranda. Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. Sabe que se ha metido en un jardín. Una acción a destiempo y tendrá un grave problema, ¿eh? La agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario. El guardameta se hace con el esférico. Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. 0-0 en el marcador, pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado. Y vuelven a tener la posesión. Joao Moutinho. Brasil la recupera y vuelve a la carga. ¡Llega la ocasión! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! ¡Es imposible colocarla mejor! Le pegó el balón sin mirar la portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? El partido se reanuda con el 1-0. Bueno, el 1-0 sube al marcador, pero ojo, que queda tiempo de sobra. La intenta deslizar a través de la defensa. Aprovecha el hueco en esa banda. Dentro de Marcelo. Un poco más y el pase habría sido ideal. ¡No! ¡Y tira! Cristiano Ronaldo intenta colar ese balón. Nani se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Guerreiro. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Avanza con decisión. ¡Golpea el balón! Un fallo que puede resultar definitivo. Ahora mismo tiene que estar tirándose de los pelos, ¿eh? Era su gran oportunidad y no han sabido aprovecharla. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. ¡Han conseguido sacarles un córner casi al final! En la jugada se ha balón parado. Ojo que sin duda el hombre a marcar. No perdona una. Intervención del guardameta. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble, parecía un gol cantado. Buena salida. Trata de colarla entre la defensa. ¡Un golazo!
celebración al final del encuentro. Y ahí tiene... No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Terminaron empatados. Nadie ha conseguido el gol que desequilibrara el partido. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este? I've been hearing symphonies.